Y de la mano de esto, evidentemente, viene el desarrollo en infraestructura, con algunos proyectos locales, como el bypass ferroviario y el bypass carretero, que ya está también puesto en la agenda, como un quiebre de carga con una multimodalidad para incorporar a lo ferroviario y a lo carretero el aeropuerto, que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas ya está planteando que tenga en el aeropuerto un suelo portuario para que evidentemente pueda ofrecer esa multimodalidad de carga para lo que sea la oferta productiva de la región. Y esto no solamente fue entendido y recibido con agrado por el gobernador y sus equipos, sino que además le agregaron tuvieron la iniciativa de proponernos de incorporar a esta oferta de polo de desarrollo un parque tecnológico, aprovechando justamente la capacidad académica que está instalada y que se está instalando en la frontera, donde Brasil tiene una larga experiencia y el Estado de Río Grande del Sur tiene una larga experiencia en materia de parques tecnológicos. En materia de salud, bueno, aquí tenemos a la doctora Aida, que ha sido una gran precursora de muchas acciones que se fueron dando en el diálogo bilateral, donde nosotros tuvimos la oportunidad de participar en muchas de ellas, y donde en Rivera Libramento, hace unos cuantos años atrás, cuando el dengue se lo veía tan lejos, nosotros acá ya estábamos hablando de contingencias contra la Aedes aegyptis, y lo hacíamos porque evidentemente nosotros sentimos a nivel local las potencialidades, pero también los riesgos, por la proximidad que tenemos a los temas, de forma diferente. Entonces, sin duda que el componente transfronterizo para el departamento de Rivera, pero también para todos los departamentos de el arco de frontera Uruguay-Brasil, Artigas con su río Cuareim, Cerro Largo con su laguna Merín, 33 con lo que tiene que ver con el desarrollo de la vía, exactamente, del desarrollo para poder sacar a través de los puertos del Cebollatí la producción y conectarla a las oportunidades del puerto de Río Grande. Rocha con toda su oferta turística y también con algunas dificultades que están teniendo de carácter ambiental. En cada uno de estos departamentos lo transfronterizo es absolutamente estratégico. Y si logramos efectivamente construir una política pública que trascienda los pedidos de los gobernantes locales e incluso que trascienda los pedidos de los gobernantes nacionales, porque tenemos la comunidad empoderada de estas políticas públicas, la comunidad empresarial, la comunidad, la fuerza laboral, la academia, sin duda vamos a estar transformando, revirtiendo la triste historia que nos ha tocado vivir hasta el momento, de ser los más pobres de la región.